Bogoyevsky. Adelante. Por aquí. Gracias. No veo a Petro por aquí. ¿Dónde puede estar? Sí, dijo que estaría aquí. Pero no avisó qué tal si pasó algo. No lo creo. Tal vez sucedió algo y se olvidó de nosotros. Petro no cambiaría esta noche por nada en el mundo. Cierto. Creo que Petro ya probó su lealtad hacia ti. Él siempre fue un gran amigo para mi familia. ¿Amigo? Tú lo ignoras, pero él está esperando algo de ti. Querida prima, creo que él tiene esperanzas de que pase algo entre ustedes dos. Espera y verás lo que te digo. Boris, Petro será por siempre mi amigo. Sora, si no te hubieses enamorado de Seid, ahora mismo estarías comprometida con Petro. Era el primero de la lista de esposos y tú lo sabes mejor que nadie. Y sabes que estoy enamorada de Kurt Seid, Boris. Enamorada. Enamorada a pesar de todo lo sucedido. Él te ha cautivado. Ojalá tenga la oportunidad de poder conocerlo. Ojalá. Llegaron. Llegaron, anúncienlo. Vamos. Bienvenido, hermano. No nos quedemos afuera. Gracias, Ala. Bienvenido. Bienvenido. Debemos subir. Hagámoslo rápido. ¿Qué pasa? ¿Te persiguen? No deberían estar afuera. Entremos, hijo. Vamos, adelante. ¿Sura sabe que llegaste? No, aún no. Llegó Seid. Cuánto me alegro. No digas nada. No lo has visto, ni oído, ni sabido de él. ¿De acuerdo? Quédate tranquilo. Bienvenido. Gracias, Alá. Gracias. Ahora quisiera pasar a mi cuarto, si me lo permite. Por supuesto, no hay problema. Está bien. Claro, debes descansar. Es mejor que no esté aquí. No deberían verlo los clientes. Es verdad. Puedes ir arriba. ¿Cómo estás, chico? Nos preocupamos. Tu cuarto ya está listo. Gracias por preocuparte. ¿Tienes hambre? Prepara comida, se la llevaré. Solo tráenos algo de beber. Claro, te entiendo. ¿Ya están aquí? Sí, pero en su cuarto. Oh. ¿Y Sura? Solo vino Seid, ella no está. No. Oh, Alia, ¿qué estás haciendo aquí? Es que vi al señor Seid y quería saber si se encuentra bien. Sí,
¿Risa lo vio? No, está enfermo. Está descansando. Volví. Te amo. Te amo tanto. Logré sobrevivir. Y luego volví. ¿Qué sucede? Déjame explicarte. Sura, al final me olvido. Ella se rindió. ¿Acaso eso es posible? Por favor, dímelo, hermano. ¡Respóndanme! ¡Respóndanme! ¿Acaso eso es posible? Sura, mi vida, mi todo, mi amor. ¿Cómo pudo hacerlo? No logro entenderlo. No puedo. Es que solamente no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Seid! ¡Cálmate! ¿Por qué? ¡Seid! ¡Calma! ¿Por qué? ¡Seid! Tranquilos, no se preocupen. Lo solucionaremos. A sus cuartos, por favor. Vamos, vamos. ¿Cómo puede rendirse? ¡Respondan! ¿Acaso eso es posible? Porque no lo entiendo. ¿Cómo pudo olvidarme en un mes? No puedo entenderlo. Me va a estallar la cabeza. Iba a estallar. Sí, no sé qué es lo que viste. Pero Sura no te olvidó. Ella jamás haría eso. Yo la vi con otro hombre, con otro maldito hombre. Su tía dijo que Sura ya no iba a esperarme. Que así era feliz, que así era mejor. ¿Qué voy a hacer? Hermano. Sura engañó a Seid.
Sabri, baja ya. ¡Rápido, rápido! Ustedes también. No molesten. ¡Vamos! Te opusiste a tu familia y de todos modos viniste a Estambul. No te casaste, dijiste ser feliz. Y finalmente tu prometido te dejó por otra el día de tu propia boda. Estás equivocada. ¿En serio? Veamos qué piensa Sura. Díselo a ella. Se fue y siguió con su vida. No podemos culparla todavía. Yo no la culpo. Está en todo su derecho. Yo lo haría si fuese ella. No se puede llorar para siempre. Nadie puede vivir sufriendo. Pero tú sigues llorando. Bueno, es distinto. Disculpa. Si alguien puede decirme si conocí a alguien a quien amar, ese es mi corazón. El amor es un sentimiento fuerte. Pobre Sura. No debería esperarlo. Sí, pobre niña. No puedo entender al capitán. ¿Cómo puede jugar así con la gente? Así es siempre. Asesinó a mi hermano. Ese maldito no merece vivir ni un día más. ¿Cuántos hay? Hay 8, capitán. ¿Otras salidas? Lo dudo mucho. Que no haya ningún rehén. Como diga, señor. Debemos ir. ¡Ahí vienen! ¡Tomen todo! ¡Los documentos! ¡Ustedes vayan al frente! Toma esto. Llévatelos. ¡Corran! ¡Corran! Dije que era sin rehenes. Podemos hacerlos hablar. ¡Déjenme! Nunca hablan. Para verla de esa manera y escuchar las palabras de su tía, prefiero estar en ese barco. ¿Huiste con la baronesa? Pero no entiendo cómo puede pensarlo. ¿Cómo es posible? ¿Podré volver con ella? Lo creyó. Huiste con ella el mismo día de tu boda. ¿Eso es cierto? Así es.
Así es. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Han traído esto. Es para ti. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Este matrimonio, Seid, es un error. Solo será una carga para ti. Pero estamos juntos en nuestra lucha. ¿Creerás en mi amor solo si muero? Mañana será un día decisivo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué estaba diciendo? Tú, Zura Verkhenskaya, ¿aceptas a Seid Eminov como tu esposo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya vuelvo. ¿Qué? Dime, Seid, ¿por qué? Para poder evitar su locura. Tenía que hablarle para evitar que la baronesa le hiciera daño a Zura en el tan esperado día de nuestra boda. ¿Cómo permitiste que viniera, Seid? ¿Quién merece semejante humillación? No tenía idea de que iba a venir. Solamente te amé a ti desde el momento en que te vi. Siempre estuve cerca tuyo. He caminado a tu lado cuando así lo quisiste. Yo no esperaba nada excepto tu amor. Pero me dejaste muy herida, sabiendo que ella vendría a contármelo. No tenía la menor idea. ¿La habrías detenido? Si hubieras sabido, me hubieras protegido alguna vez del mal que ella podría producirme. No estaba en sus vidas. ¿Y tú quieres vengarte? Dime por qué me lastimas. Escúchalo, Lola. Fuiste tú quien finalmente lastimó a una persona. Aprovechaste toda oportunidad para dañar a Zura. La lastimaste. Aunque no apruebo lo que hizo Zura, es la primera vez que ella se pone en tu contra. Aunque puedo entender sus sentimientos en ese momento, no te perdonaré jamás esto en toda mi vida. Moriré si te casas con Zura. Voy a casarme con Zura. Por favor, no hagas ninguna estupidez. Vas a perjudicarte. Lo evitaste bien. El diablo jugó con nosotros. Está loca quien jugó con nosotros. Sabe que eres de Zura, pero igual te sigue amando, Seid. Ella prefiere morir antes que perderte. Debe haber planeado algo. Morir no le servirá. ¿Ella preparó los documentos? ¿Quién más podría ser? Nos hizo creer que ustedes subieron juntos al barco. ¿Cómo logró todo esto? No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Tiene contactos poderosos. Lo que no logro entender es cómo Zura creyó en un documento firmado y me dejó fuera de su vida, así como así. Ella no quiso creerlo. ¿Y el hombre que yo vi? Tal vez sea un amigo. Pero le dio flores. ¿Sigues despierto? ¿Eh? Lo siento, madre. Pero no me dijiste nada.
No pasa nada. No te preocupes por todo. Vamos todos, todos a la cama. Vamos a descansar. ¿Necesitas algo? Le enviaré una nota a Sura para que venga. Cuando Zeid venga al hotel, haré que venga Sura. Estarás en el hotel y seducirás a Zeid antes de que ella llegue. Ella debe verte en la cama. No tendrás problemas. Te será fácil seducir a un hombre completamente despechado. Tranquilo. Saldrá como tú lo planeas. ¿Podrías llevar la nota? Por supuesto, sí. Es importante. Sura debe recibir la nota con suma urgencia. De acuerdo, yo lo haré. Pero yo puedo hacerlo. Ali y Ghalib, ustedes dos vayan juntos. Bien. Vamos, vayan a sus cuartos ahora, vamos. De acuerdo. ¿Ya deben irse? ¿Por qué no parten mañana? Eso es imposible. Deben resolver todos estos problemas pronto. Así es mejor. Vamos. Vamos, muchachas, vamos. ¡Muévanse, vamos! No vamos a dormir. Vamos a esperar a Sura. Puedo esperar. Yo también tengo curiosidad. No me mandes a dormir, por favor, madre. Alá me ayude. Ya esperamos un tiempo, vamos, por favor. Ah, está bien. Bajen y hagan silencio. Voy a mi cuarto. Vamos. Vamos, muévanse. Está bien, me voy. ¿Qué sucede? Me echó. Bueno, está bien, vamos. Hice que le enviaran una nota a Sura. ¿Ahora tan tarde? A la mañana será mucho peor. Ali y Ghalib fueron a buscarla. Hablarán mejor ahora. Tienes razón. Bien, vamos.